¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este ciclo escolar 2018-2019. Maestro Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Contento, emocionado. Es el primer programa. Tenemos padrinos de lujo, tanto en alumnos como en invitados. Transmitiendo con mucha emoción, como siempre, de nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso. Me están haciendo la acotación, nos mudamos, pero seguimos con el mismo entusiasmo de siempre, estrenando set. Sí, ¿cómo claro. te sientes en el set aquí ahora, más cómodos en muy el cómodo, piso? Muy cómodo, sí, claro. Más cómodo, sin zapatos. ¿Cómo aprietan los zapatos? Sí. ¿No? Tenemos por aquí, como siempre, alumnos de secundarias técnicas que van a ser quienes funjan como entrevistadores para conocer al personaje que viene con nosotros el día de hoy. Vamos a empezar presentando aquí a la dama que se encuentra a mi derecha. Hola, ¿cómo estás? Preséntate, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leide Edith. Soy de la técnica. Me encanta estar aquí otra vez. En serio, es un honor. Leida, muchas gracias. Ella es de tercer grado. El año pasado estuvo, por eso dice que es un honor estar otra vez. Es tu año de despedida. Mucha suerte. Sí. Tenemos por allá un caballero. Mucho gusto. Mi nombre es Gael Alexis Gómez Aguilar. La verdad es que es un gran honor para mí y para todos nosotros estar aquí presentes, y me da mucho gusto estar aquí. Oye, yo estoy emocionado, maestro Alejandro. Gael y Leida, Leida y Gael, ¿ya viste sus cojines? Sí, claro, también. Con el logotipo que nos hicieron aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo, que es el logotipo de Historias en Nuestra Voz. ¿Qué es este logotipo, maestro Alejandro? Bueno, es Quetzalcóatl. La idea era representar, escoger alguna deidad, algún personaje histórico. Y bueno, elegimos a esta serpiente emplumada como logo del programa. Que bueno, hay que hacer la aclaración que estos eran realmente unas playeras. Ya nos quemó. Pues sí, pero bueno, quedaron muy bien. Quedaron muy padres. Y bueno, háblanos de nuestro invitado, maestro. Creo que ya es tiempo de que nosotros nos callemos. Bueno, yo que estoy hable y hable. Y que entre nuestro invitado. Pues sí, tenemos un invitado muy especial con un programa muy importante y más para este nivel secundaria que todos los jóvenes deben de conocer. Él es Aldo, Aldo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Pues bien, muchas gracias por la invitación y pues el día de hoy estamos aquí con el honor de esta invitación que nos pudieron hacer y vamos a ver qué tal. El honor es para nosotros. Maestro, ¿cuál es el tema? Bueno, para empezar, Aldo, ahí donde lo ven de jovencito, que lo hubiéramos traído de uniforme y la pega de alumno de secundaria. Es doctor, es médico y él trabaja en un lugar que, bueno, lo vamos a decir, es la clínica especializada Condesa. Así es. Y pues ahí es especializada porque se manejan al tratamiento, detección, prevención de lo que es VIH-SIDA. ¿Sí? VIH y en general se habla de infecciones de transmisión sexual, prevenciones y el VIH sobre todo. Y el VIH. Bueno, pues como mencionaba el maestro Alejandro, es un tema que vale la pena conocer. Y bueno, y para conocer un poco más y ampliar nuestros conocimientos de esta clínica del VIH-SIDA, pues tenemos aquí a los alumnos para que puedan preguntar y conocer más de este tema. ¿Quién va a iniciar? ¿Primero las damas? Las damas primero, me parece muy bien. Leida. Claro. Bueno, mi primera duda es, ¿qué tan seguro es usar un condón para no tener infecciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hoy en día hemos tratado de estar difundiendo justamente esta pregunta como tal, justamente porque el uso del preservativo te previene contra enfermedades como es el VIH. El 99% de probabilidades de que te prevenga una infección por VIH es muy alta con el uso del preservativo. Pero es importante comentar que existen más de 30, dejémosle así, en globalizando, de infecciones de transmisión sexual. Y obviamente se previenen 4 o 5 infecciones solamente. Hay otras, una cantidad impresionante, 20, 25, que están descubiertas totalmente, a pesar del uso del preservativo, donde empezaríamos ahí todo este tema, este diálogo, ¿no? Contestando esa pregunta como tal. Para el VIH, pues sí, es una prevención prácticamente al 100%, pero existen otras infecciones que están totalmente desprotegidas. Bueno, mi pregunta sería algo un poco más complejo. Sí. Es sobre las vacunas y el tratamiento. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha avanzado con esto? ¿Acerca del VIH? Sí. Bueno, en general ahorita la vacuna se está investigando, de hecho está en Europa todavía, hay todavía metaanálisis, se están haciendo diferentes investigaciones en la vacuna, no tenemos todavía nada en realidad. Se hablaba de un proyecto para el 2020 para poder traerla a diferentes partes del mundo y empezarla a probar.
pero todavía no hay nada de certeza como tal para prevención. Se habla de un tratamiento que va a ser a través de una inyección, pero será totalmente como tratamiento para pacientes ya con VIH y poder evitarles la toma de la pastilla. Pero preventiva, como es tu pregunta, todavía no se tiene nada preciso ni conciso. Y acerca de los tratamientos, es muy importante mencionarte que hoy en día el VIH es una enfermedad totalmente controlada. Es una enfermedad crónico-degenerativa, que la cual ya no nos lleva a que sea mortal como años anteriores. Tendrá unos pasadito de 30 años que existe esta infección, esta enfermedad como tal, y nos llevaba hasta la muerte, ¿sale? Hoy en día está totalmente controlado, hoy en día es una enfermedad crónico-degenerativa, pero todo depende de su diagnóstico oportuno y de iniciar tratamientos, ¿sale? Un aspecto más social, ¿cómo es darle la noticia a esa persona? Decirle. Sí, siempre es un tema complicado, es un tema en donde se tiene que trabajar mucho el aspecto psicosocial. O sea, independientemente de dónde estemos realizando nosotros pruebas de detección, porque estas pruebas las hacemos desde el campo, o sea, en parques, en las calles, hasta clínicas ya fundamentadas como donde estamos trabajando actualmente, es un aspecto totalmente de acompañamiento, orientar, nunca dar un diagnóstico de certeza con la primera prueba, porque literal no es un diagnóstico de certeza el hecho de hacerte una prueba y que salga positivo hacia el VIH. Existen otras pruebas las cuales hay que realizar e ir llevando al paciente poco a poquito, y en caso de que sí sea reactivo, confirmarlo ya con un aspecto psicológico y todo esto de acompañamientos. Para eso tenemos personas totalmente especializadas, con las cuales una vez que das positivo una prueba, se te da la información, no se te asegura el diagnóstico, y cuando se te vuelve a citar ya hay un personal capacitado para estar haciendo este tipo de pruebas. Continuando con la pregunta de Leida, por ejemplo, a usted que es trabajador de la clínica especializada, sí, Condesa, ¿le ha tocado dar el diagnóstico a alguien con VIH? Sí, en realidad en la clínica Condesa no me ha tocado dar un diagnóstico porque están muy bien definidos los grupos. O sea, nosotros como área médica prácticamente o ya nos llegan con la infección o nosotros estamos haciendo mucha prevención. Igual ahorita lo vamos a mencionar o me gustaría mencionarlo, pero existen tratamientos preventivos. O sea, a pesar de esto, alguien que por ejemplo se le rompa el condón o no use preservativo, hoy en día ya existe un tratamiento que se llama profilaxis posexposición y te puede evitar el contagio de adquirir VIH. Eso es algo muy bueno, pero hay que empezarlo a difundir para que la gente lo esté conociendo. ¿Sale? ¿De qué trata exactamente ese tratamiento? Bueno, ese tratamiento es justamente, como les comentaba, dentro de los primeros 3 días después de la exposición, tomar un tratamiento retroviral llamado profilaxis posexposición, tomar una pastilla todos los días durante 28 días. Eso te puede evitar, y hoy en día se ha visto que es prácticamente la eficacia demasiado alta, más del 90% de poder evitar adquirir el VIH, a pesar de tener un contacto de alto riesgo. Entonces, todo depende de tomar medidas preventivas a tiempo. Los primeros 3 días, 72 horas, son básicas después de cualquier contacto sexual de riesgo, o recordemos que también el caernos sangre de un paciente con VIH, el pincharnos con una aguja, estar poniendo una inyección, usuarios de drogas, transfusiones, todo, en todo esto existe riesgo de adquirir infecciones, en especial VIH, y tenemos también este método preventivo, la clave, 72 horas, acudir a estos centros especializados e iniciar el tratamiento durante 28 días sin suspender. Bueno, yo hace tiempo había leído que dentro del semen, uh-huh, había una proteína llamada CEBI, que era la que básicamente aceleraba lo que era la transmisión a otra persona sobre el SIDA. Sí, existen diferentes proteínas como tal que justamente se anclan o se van a unir hacia el virus del VIH y ayudan o permiten que entre a la célula. Una vez entrando a este tipo de ganglios o de células que podemos tener en el organismo, pues es la infección. Justamente esto tarda 72 horas. Después de las 72 horas y ya entrando hacia la célula, pues no podemos, desafortunadamente, todavía hoy en día no se ha encontrado cómo curar, ¿verdad?, la enfermedad ya. Por eso es clave lo de las 72 horas. Y también lo que me comentas de la proteína, importantísimo, me decías que esto lo leíste a través del semen. Importante saber dónde se encuentra el virus del VIH, ¿sale? Como bien dices, en el semen es uno de los flujos o fluidos en donde se puede encontrar más fácilmente el virus del VIH, al igual que la sangre. Pero aclarando y haciendo una pequeña acotación,
Recordemos que en el sudor, en las lágrimas, en la orina, no se encuentra el virus del VIH, porque muchas veces tenemos ese también, sí, ese temor y el gran tema de discriminatorio que vivimos todavía hoy en día, y que es importante conocerlo, porque todavía eso de no saludar a nuestras personas que tienen alguna infección como VIH, de que si los ves sudando, el tema discriminatorio en general, pues hay que entender todo eso para poder también nosotros romper tabús antes de hacer algún acto discriminatorio, ¿no? Totalmente penalizado eso. Y hablando precisamente sobre los temas discriminatorios, la relación que existe en lo que piensa la gente sobre el VIH y los homosexuales, ¿en qué tiene que ver más o menos? No, prácticamente, digo, sí hay un porcentaje muchísimo más alto en el área homosexual, ahora se llama HCH, que es hombre, sexo con hombre, igual se manejan este tipo de términos, y prácticamente se ha visto que hay un mayor riesgo para este tipo de personas, pero es justamente por el tipo de sangrado que manejan en la mucosa anal, y es muy diferente a un sangradito en la mucosa vaginal se absorbe diferente el virus del VIH, todo un mecanismo ahí fisiopatológico para entender esta situación, pero sí hay un mayor porcentaje en personas homosexuales, pero es por el riesgo de sangrado, la mucosa anal, el tipo de contacto que mantienen, pero fuera de eso no hay por qué hacer estigmas de este tema, ¿no? Perdón, Alexis, porque ibas a hablar. De eso que menciona Leida, Aldo, fíjate que es curioso que en pleno siglo XXI, digo, porque esto es de los 80s, ¿no? El inicio, sí, el boom, sí, de lo que es el VIH. En pleno siglo XXI, regularmente pasa que todavía escuchas que determinada persona se contagió de VIH y como que en automático, ay, ¿a poco es homosexual? ¿No? Como que seguimos teniendo esa idea de que la enfermedad, o bueno, que el contagio se da particularmente en un cierto sector de la población, ¿cierto? Que no es así, ¿no? Como que ese estigma ya había pasado, pero sigue. Sí, como les comento, sí, sí es importante mencionar que hay mayor riesgo, eso sí, por lo que les comentaba de la mucosa anal, del sangrado más fácil que se puede localizar en un contacto sexual. Pero fuera de eso, o sea, el hecho de tienes VIH y canalizarlo luego a una persona homosexual, no, eso ya no se hace, eso está mal y tiene todo un contexto, como bien dices, tanto sociodemográfico como ético y también de derechos humanos, ¿no? Claro. No va por ahí. ¿Amén? Bueno, dejando de lado un poco más de esto, creo que también sería en lo social y psicológico, ¿no? Para la persona que es la que está recibiendo este trato discriminatorio y aparte si es o no homosexual, que todos tachamos de esta persona, de que si es esto, o muchos tabús que hay en nuestra sociedad. Sí, sí, existen muchos tabús como tal. Por eso es importante este tipo de difusión y que me permitan estar el día de hoy con ustedes, porque es muy importante empezar a platicar de que la sexualidad debe de ser plena. El día que nosotros decidamos iniciar nuestra vida sexual, que tengas tus contactos sexuales, tus parejas sexuales, tiene que ser justamente consciente de todo tipo de riesgo. Todo lleva un riesgo siempre. Pero justamente teniendo este tipo de consejería, uno va a ayudar a prevenir accidentes, infecciones. Hoy hablamos de VIH, pero yo enfatizo mucho en que existen muchas infecciones de transmisión sexual que con el puro roce de genitales los están adquiriendo. Eso siempre ha existido, no es novedoso, y a veces siempre nos preocupa el boom de VIH. Sí, obviamente hay que tomar medidas preventivas, pero tenemos virus del papiloma, sífilis, gonorrea, clamidia, molusco dentro de las principales, ¿no? Entonces hay que poner mucho énfasis en eso y quitar estigmas, que es lo que se está trabajando en los últimos años. Siempre se ha trabajado, pero últimamente ya prácticamente estamos estamos saliendo de eso y es muy importante ayudar entre todos nosotros para colaborar con eso. Sí, hablando sobre los tabús, las personas que no tienen contactos o no son muy abiertas sobre estos temas, ¿cómo se les podría ayudar? ¿En el aspecto de que no vayan a hacerse pruebas o que sean infectados? Sí, en el aspecto que estén infectados y no estén abiertos. No, mira, siempre que haya una persona que esté enferma, que esté iniciando la infección del VIH, como tal se le tiene que brindar todo tipo de apoyo. Si la persona decide no estar acudiendo a clínicas,
por ejemplo, a recibir sus tratamientos, que cabe mencionar que es totalmente gratuito y se les apoya en todos los aspectos. Tenemos también áreas en donde podemos buscarlos y tratar de ver a qué se debe, si es situación de calle, si es un problema económico, y contamos, por eso comentaba hace rato, con el equipo especializado. Buscaremos un psicólogo, buscaremos a trabajadoras sociales que los busquen, que vayan a tratar de hablar con ellos, a convencer, y hasta cierto punto no es convencer, sino ver qué está pasando, porque puede ser un problema psicológico que no los esté llevando a quererse tratar por asimilar la enfermedad. Entonces, una vez que hablan con ellos, les hacen entender, oye, es una enfermedad crónico-degenerativa, ya no es mortal. Si no te tratas, sí es mortal, como puede ser cualquier otra enfermedad. Entonces, ya que generas conciencia en los pacientes y que les llevamos la gente especializada a veces hasta su hogar o a donde tenga que ser, eso ayuda mucho a que pueda entender la gente. Claro. Sí, yo tengo una duda. Hace un momento mencionabas las formas. Tomando en cuenta que nuestra audiencia en su mayoría son adolescentes, ¿de qué manera el adolescente debe de saber que se puede infectar? Digo, evitando todas esas partes, malinterpretaciones, ¿no? De que si me saludas, me abrazas y demás. ¿Realmente cómo me puedo infectar yo del VIH? Bueno, el virus del VIH es muy conciso y como hace rato lo comentábamos, sabiendo dónde se encuentra el virus, podemos entender y dejar de hacer temas discriminatorios. Lo primero es que se encuentra en la sangre. Pero igual es importante entender que si alguien con virus del VIH está sangrando, por ejemplo, y le estamos ayudando, sufrió un desmayo, y nos cae en piel, por ejemplo, sana, nos cae en la cara, no pasa absolutamente nada. Digo, tienen que ser en mucosas, tienen que ser en heridas, y eso, heridas recientes, ¿verdad? Porque hay gente que presenta a lo mejor cicatrices. A través de esa manera no se va a transmitir el virus del VIH. Pero es todo un aspecto de a los jóvenes comentarles de que solamente en el semen, en el líquido preyaculatorio, en lo que es la sangre, en este tipo de flujos o fluidos, es donde principalmente se encuentra el virus del VIH. Existen otros lugares, pero ya son más internos del organismo, como es las cavidades de las articulaciones, líquido sinovial, etcétera, pero pues prácticamente en eso no vamos a tener riesgo. Y contestando lo de la pregunta en adolescentes, líquido preseminal, eyaculatorio y sangre, los tres flujos ¿jeringas? Que hay que tener. Sí, jeringas, por el uso que se maneja a la hora que utilizas una jeringa, ya sea en vena o sea intramuscular, te está generando ya el flujo de la sangre, entonces ahí existe un riesgo. Pero el hecho de saludar, el hecho del sudor, de las lágrimas, de la orina, que era algo que comentábamos hace rato, no existe el virus del VIH, y ahí empezamos a entender muchas de cómo comportarnos en este aspecto y dejar nuestros miedos de lado. Gracias. Sí. Bueno, desde mi punto personal de vista, pienso que es una situación que como sociedad vamos a tener que asimilar todos, porque obviamente aquí entra el aspecto de que todos somos iguales y no vas a poder discriminar a una persona solo porque tiene tal enfermedad. O sea, es igual a ti por mucho que tenga esto o el otro. También hay que aprender a tratar a esas personas, ¿no? Así es. Sí, prácticamente no se debe, estaría mal que alguien lo hiciera, pero no debemos de discriminar ningún tipo de enfermedad. O sea, hoy en día no existe ninguna enfermedad que amerite o esté permitido manejar a una persona con un tema discriminatorio. Entonces, no, y menos el VIH, que hoy en día comentamos, es más tabú que otra cuestión, ¿no? Hoy en día ya hay tratamiento, ya hay cómo tener controlados. Un punto ahí importante a comentar ahorita es que una persona que tiene VIH, toma tratamiento y está controlado, se llama indetectable. Lo vamos a dejar ahí en ese tema. Pero eso significa que prácticamente estando indetectable, a pesar de que yo me pinche con una aguja, de que tenga relaciones con una persona así, el riesgo es prácticamente nulo. Entonces, importante también esa acotación, ¿no? A pesar de que tengan VIH, no es sinónimo de que te vas a contagiar por tener un riesgo. Aparte de que existen prevenciones, como les comentaba, de la profilaxis, si él está indetectable, también el riesgo es totalmente mínimo. ¿Y sobre la transmisión de las madres cuando tienen a su bebé? Sí, también. Es otra de las maneras en cómo se puede adquirir el VIH. Y desafortunadamente estábamos checando las estadísticas el último año y pues sigue siendo por debajo del 50% en los embarazos. Toda la gente quien esté embarazada tiene que llevar un proceso totalmente con su área ginecológica o su clínica que corresponda. Y aquí estará ya por escrutinio estar haciendo la prueba de VIH y de sífilis, dos pruebas básicas en el embarazo para estar detectando justamente si una mamá está esperando a su bebé y se detecta que tiene VIH durante el embarazo, hay tratamiento y el bebé puede nacer totalmente
sano, sin enfermedad de VIH. Importantísimo, hay que estar haciendo la prueba por eso en embarazadas. Todo la tenemos que estar haciendo una vez al año, es la recomendación. Quien ha iniciado vida sexual y en embarazadas, protocolo de escrutinio. Quien tenga embarazo, hay que estar haciendo prueba de VIH y de sífilis por lo menos una vez durante el embarazo y así poder estar conscientes de si tiene o no una de estas enfermedades. Las dos tienen tratamiento y evitarle al bebé que nazca con alguna de estas enfermedades. Oye, ¿cómo saber si soy portador del VIH? Antes de que, obviamente, independientemente si me hago el diagnóstico, ¿hay algún síntoma? Es importante, esta pregunta es muy, muy valiosa en el tema de que es vital, por eso comentábamos que quien ha iniciado vida sexual, la recomendación sería que se hagan una vez al año una prueba de estas básicas, de las que nos realizamos en el dedo, para poder identificar que no tengamos el virus del VIH. ¿Por qué comento esto? Porque será muy difícil encontrar un síntoma y poder identificar, ¿sabes qué? Es que me siento cansado, me enfermo seguido, me está saliendo la lengua blanquecina, un honguito, y siempre lo relacionamos con el VIH, VIH, VIH. El día que tengamos desafortunadamente algún síntoma de este tipo es porque seguramente la etapa del VIH ya está avanzada. Y estoy hablando de más de 7 años, que es lo que se maneja en la literatura, de tener el VIH y llegar a una fase que se llama SIDA, que es completamente diferente, ¿sale? El virus del VIH es tener el virus como tal en la sangre y el SIDA ya es la fase avanzada en donde ya desarrollas todo un síndrome y empiezan este tipo de síntomas y enfermedades, como comentas. Entonces, prácticamente síntomas será muy difícil detectarlos porque solamente en la primera semana de contagio puedes presentar un poco de hinchazón de ganglios, evacuaciones diarreicas ocasionales, fiebre, cansancio, pero es muy difícil detectarlo y sobre todo como persona, como paciente, ¿no? Todavía en el área médica con una revisión podrías detectarlo y aún así es complicado. Pero contestando lo de los síntomas será muy difícil. Por eso es recomendable, si tuviste alguna práctica de riesgo y no tomaste el método preventivo como profilaxis o no utilizaste algún método preventivo como el condón, hacerte la prueba por lo menos una vez cada año. Oye, Aldo, perdón muchachos, pero es que me parece interesante. Estás hablando ahorita cuando iniciamos nuestra vida sexual. Así es. Cabe aclarar a los jóvenes de secundaria, como decía el maestro Alejandro, básicamente nuestra población que ve este tipo de programas aquí de DGSTV es comunidad de escuelas secundarias técnicas, pues son adolescentes. No estamos hablando de chavos de 12, 14, 15 años, ¿no? No los estamos invitando, obviamente, a que vayan y prueben y compren un condón. Obviamente no, creo que hay una edad para todo, tenemos que ser conscientes de ello. Pero también es importante pues estar claros que sí ya pasa. Cada vez la época en que empiezan a tener relaciones sexuales es más jóvenes. Sí. Si yo como, bueno, ya me pasé, ¿no? Yo como de 15, 16 años, 14, 15 años, inicié mi vida sexual y tengo dudas, ¿puedo acudir a la clínica Condesa? Aunque a lo mejor no le quiero decir a mi papá, hasta no saber, wow, tengo la duda, pero quiero ir a saber, quiero ir a averiguar, y a lo mejor después le digo, siempre es importante la comunicación con los padres de familia, pero en este caso a mí como menor de edad, ¿me atienden? Sí se va a atender, y siempre va a ser importante, aclarando ese punto, que te dirijas con alguien siempre. O sea, siempre es importante si la familia te genera algún conflicto, uh-huh, los papás, los hermanos, pues a lo mejor alguna amistad, algún maestro, a tu doctor de cabecera, no sé, siempre va a haber alguien con quien le puedas confiar y comentar este tipo de casos, sobre todo para intentar que te puedan hacer acompañamiento y en Clínica Condesa realizar la prueba, la podemos hacer sin ningún problema. El problema vendría si llegases a salir positivo. Sí, claro. Si llegases a salir positivo, entonces sí necesitamos el consentimiento de algún adulto, no precisamente del papá, pero sí de alguien que autorice seguir el protocolo y ya iniciar todo otro tipo de papelería legalmente hablando. Pero sí es importante eso que nos comentas. Claro, entonces lo más recomendable es tener confianza con alguien y ayudar y no tener miedo, ¿no? Sí, no hay ningún problema y hay que hacer las pruebas. Quien haya iniciado vida sexual está recomendado totalmente, seas menor de edad o no, hay que estar realizando la prueba, hay que tener confianza en todo este tipo de pruebas que realizan porque son centros especializados y no precisamente solamente la Condesa. La Condesa mueve también mucho tipo de lugares, pero también existen fundaciones, existen áreas especializadas en donde andan, como les decía, en campo, en parques, en las calles, realizando este tipo de,
de pruebas en donde se puede ayudar. Existen fundaciones, Fundaciones México Vivo, Inspira, fundaciones totalmente avaladas que están realizando este tipo de pruebas, ¿sale? Y son totalmente confiables. ¿Dónde se encuentra la Clínica Condesa? Bueno, la Clínica Condesa literalmente está en la Condesa, es la calle de Benjamín Gil, número 24, casi esquina con Revolución. ¿Sale? ¿Horario? Los horarios es desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche cuando está abierta la clínica. Okay. Obviamente estamos hablando de qué sector salud. Sí, es sector salud. Es sector salud, perdón que interrumpa, pero importante mencionar, tenga SIMS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Seguro Popular, seas extranjero, se atiende todo tipo de pacientes. Eso es muy importante. ¿Sale? Atendemos y tenemos diferentes programas, situación de calle, extranjeros, migración, desafortunadamente casos de violencia sexual. En general es población abierta, tenga así, insiste. Obviamente ya una vez haciendo un diagnóstico, si llegara a existir, sobre todo VIH, pues ya se canalizará al área pertinente y si no cuentas con ningún tipo de seguro, se va a atender en Clínica Condesa. Oye, y por las experiencias, muchas veces cuando vamos al sector salud, particularmente cuando nos dicen necesitamos el certificado médico ahora para entrar a la escuela, hay que ir a formarme ahí desde temprano, me dan una ficha, ¿cómo funciona? Bueno, en Clínica Condesa hay que llegar a un área que se llama consejería. Eso es lo primerito que hay que hacer, llegar y buscar el área de consejería que está subiendo las escaleras. Ahí existe una área que se llama consejería, llegas y comentas, vengo a realizarme una prueba de VIH, nada más, de control, quiero saber cómo estoy de salud. De hecho, el protocolo en la clínica es, vas, te realizan la prueba de VIH, pero en 10 días se está estudiando tu sangre y también tenemos resultados de hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH. Prácticamente toda la gente que vaya a solicitar la prueba de VIH se le va a correr todos estos estudios que se llama panel viral. Oye, yo llego, vamos a pensar, ahorita salgo de aquí y digo, voy a ir de una vez. Tengo que ir en ayunas, tengo que llevar cierto... ¿alguna situación, algún requisito que tenga que cumplir? En realidad el único requisito es que lleves alguna identificación para que puedas justamente acreditar que eres tú como tal, que vas a realizar la prueba y firmar un consentimiento que te van a dar en donde tú estás aceptando que quieres realizar por voluntad propia este tipo de pruebas y en caso de que llegara a salir algún resultado, pues dar todo el seguimiento con ese tipo de credencial o identificación. Es decir, no hay lo del ayuno de 8 horas, nada. No. No, digo, se llega a indicar, pero sobre todo por aquellos síntomas de gente que, por ejemplo, a la sangre, a las jeringas, les da este tipo de efectos secundarios y a veces hasta desmayos, mareos, vómito. Pero es meramente por esa situación y no porque sea contraindicación para los estudios. Okay, Aldo, pues muchas gracias por aceptar la invitación y extender la información a todos nuestros jóvenes de secundarias técnicas. Gracias Alexis y Leida por tener el honor aquí de presentar el programa. Maestro, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, preguntar? Pues antes yo, no sé si ellos quieran mandar algún mensaje, algún saludo, Leida. Sí, claro. Al novio mamá. No, ¿eh? No se preocupe. A mi mamá, claro, a Carolina, gracias por todo y por educar. Gracias, Alexis. Bueno, más que un saludo, un agradecimiento a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, y decías una pregunta, maestro Alejandro, antes de que despidas, ya me está correteando acá, se siente feo, ¿eh? Doctor Aldo, bueno, sí. El agradecerte, el mandar un saludo a Guadalupe González, que fue nuestro contacto, sí, muchísimas gracias, Lupita, luego te mandamos el link del programa para que le des like, ¿verdad? Porque lo difunda, finalmente. ¿Qué mensaje le darías a la juventud de hoy? Este programa básicamente lo ven adolescentes, te mencionaba yo, 12, 13 a 15 años. ¿Qué mensaje les darías hoy referente a nuestra salud? Pues podríamos hablar reproductiva, sexual, ¿no? Así es, pues prácticamente que hay que empezar a informarnos. Hoy en día estamos viviendo otra época en la que ya se quedó el no sé qué es la sexualidad, no sé qué es el sexo, no sé qué es el condón, no sé qué son los métodos de planificación, me da miedo el VIH, me da miedo tal cosa. Hoy en día ya estamos en otra época y en general ustedes que están viviendo otro tipo de generación, hoy en día se tiene todas las herramientas para estar informados. Y si aún así quedan este tipo de dudas de que a veces, pues aunque te vayas a internet, aunque te vayas a un libro, no se aclaran, existen este tipo de clínicas en donde van a encontrar todo tipo de apoyo para cualquier tipo de pregunta. Muchas veces nos da pena, pensamos que son preguntas un poquito burdas y no existe pregunta burda. Todas son válidas y esas preguntas son las que a veces nos salvan de adquirir cualquier tipo de enfermedad o infección. Entonces prácticamente ese sería el mensaje, que cualquiera de ustedes que tenga alguna duda o pregunta y no pueda encontrar esta respuesta, se acerque a este tipo de fundaciones o clínica especializada Condesa, en donde van a encontrar
sin lugar a dudas, la respuesta a sus preguntas. Y pues agradecerles, muchas gracias por la invitación y espero volverlos a ver por acá y poder seguir compartiendo alguno de estos comentarios. ¿Algún saludo? Sí, pues saludos a todos los que siempre están escuchándonos, este tipo de programa. La verdad es que se me hace muy muy oportuno, muy veraz. Yo la verdad voy a dar seguimiento y me encanta que hagan este tipo de consejerías, sobre todo con los adolescentes, desde la pubertad y ahora la adolescencia, para poder entender todo esto. Así que pues mando saludos a todos ustedes que nos, los radioescuchas, y obviamente a la familia, a los amigos que siempre nos están apoyando. Así que muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando al final de este nuestro primer programa, Historias en Nuestra Voz. Vean qué bonito nuestro logo. Yo estoy emocionado con ello. Lo malo es que al maestro y a mí no nos tocó, ellos sí pueden abrazar su cojín. Pero bueno, pues los esperamos dentro de 15 días con otro programa. Y no se pierdan toda la programación que tenemos para ustedes. Maestro Alejandro Sevilla con Escudriñando la Historia, que va a tener un tema muy interesante, la Malinche, próximamente. La próxima semana tenemos Art de Gest, que vamos a hablar sobre las danzas de vientre. Vamos a tener aquí a Ricardo bailando, enseñando el ombligo en belly dance. Ya es compromiso, Ricardo, lo dije al aire por acá. Sí, de hecho, por eso me puse a dieta. Ah, perfecto, ya está a dieta nuestro buen Ricardo para bailar belly dance. Viene una exalumna que hace 2 años salió de escuelas secundarias técnicas y ahora se dedica al belly dance. La tuvimos por ahí en el concierto de fin de curso de la secundaria técnica 31, a quien le mandamos un saludo también. En el personaje de Yasmín, viene a enseñarnos un poquito de belly dance en Art de Gest. Y pues no se pierdan jugando en español. Jugando en español. Con un servidor también grabado la próxima semana. Maestro. Bien, un agradecimiento a toda la producción de Gest TV por permitirnos realizar realizar nuevamente este programa. Historias en Nuestra Voz es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Sagrado Cuevas en colaboración con Escuelas Secundarias Técnicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.